Démele un aplauso. Está el bombo por ahí. Ah, está escondido. Es que si no tocaríamos el bombo porque... Ahí está, mira. Señoras y señores, el bombo dorado para recibir al Coque Muñiz. Muchas gracias. Mañana. Que no, nadie había sonado el bombo, ¿eh? ¿De verdad? Nadie. O sea, vienes tú y suena el bombo dorado. Que recibes a los invitados con bombo y platillo. Con bombo y platillo. ¿Cómo estás, Coque? Pues muy contento, muy agradecido de saludarte, de ver este programa que cada día es más escuchado. Les comentaba a los muchachos hace rato, tus compañeros, que en las redes están ustedes muy presentes y este es un nuevo mundo del espectáculo. Sí. En 10 años se dio la vuelta a la tortilla y es otra, es volver a empezar a conocer cosas diferentes. Y yo estoy muy agradecido a la vida que después de tantos años, Jesse, pues tener la suerte de seguir peleando en el espacio que a mí me corresponde, porque te vas alejando de los principales escenarios, pero se abren escenarios que son más tradicionales y nos dan la oportunidad de seguir peleando, ¿no?, por un espacio. Hace un ratito estaba un colaborador, Ricardo Garza, que viene aquí a hablar de programación y desprogramación, todo este asunto, y llegué a grabar con él y me dice, estoy muy emocionado de ver al Coque. Ah, mira, qué buena onda. Y le dije, oye, Ricardo, es que no sabes lo que significa el Coque. Le digo, creo que la vida son anécdotas, historias, sí, claro, y todo eso que vas dejando, ¿no? Sí, señor. Entonces le decía, imagínate todo lo que podría platicarnos el Coque Muñiz. Pero nada más lo bueno, porque... ¡No! Porque dice un amigo que para tener una verdadera relación con tus amigos, el mantenerte siempre en silencio después de muchos años hace crecer la relación. ¿Y sabes dónde te das cuenta que tu cuate no contó nada? Cuando lo ves y él se ríe. Sí. Eso quiere decir que aguantó y nada más lo saben los dos. Que aguantó vara. Fíjate que... Pues, desde haber nacido pues en una familia... Con un ícono de México como tu padre, hasta tú mismo haber forjado una carrera, hoy tener el récord para la gente que no está en la Ciudad de México, que no está escuchando en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Mérida, decirles que Lunario es un recinto muy importante que está al pie del Auditorio Nacional, ¿no? Sí, pertenece al auditorio y es un espacio relativamente pequeño pues todo mundo sueña, ¿no? En los escenarios arriba de 10,000 gentes, pero este es un lugar aproximadamente 900,000 personas, creo que le caben, eso es lo que cabe en el Lunario, pero es muy, muy cómodo, es regresar al cabaret, lo que hacían por muchos años en los 80s, estamos retomando ese cabaret de la gente va con su familia, o con su pareja, o con su detalle, o con quien quiere ir, y se la pasa muy bien porque el show empieza a 10:30, a la 1 ya están fuera para irse a otro lado, ¿no? Oye, y te voy a decir una cosa, has hecho, este va a ser el 51. Sí. Es decir, que con este es como si hubieras hecho 5 auditorios nacionales. Sí, señor, caben 9,800 y pelo. Casi 10,000. ¿10,000? Sí, pues tú has hecho 50,000 personas. Yo le doy gracias a Dios, el auditorio me ha abierto las puertas en varias ocasiones, pero había una duda y además te voy a decir la verdad. Yo siempre he querido hacer el auditorio porque me parece es el más emblemático de la Ciudad de México, ¿no? Ya después de 10,000 me parece, por el tipo de música, que no estaríamos muy, muy cómodos ni el público ni tu servidor. Pero había una oferta de hacer 2 auditorios al año o estar haciendo 1 o 2 veces el Lunario al mes. Y te voy a ser sincero, la promoción es la misma, la capacidad es mucho menor, pero lo que más me gusta es subirme a un escenario, es como que te digan, vas a hacer un programa de radio que te van a oír, no sé, tantos millones, o todos los días vas a estar en la radio. Yo creo que tú también hubieras elegido estar ahí, porque es lo que más me gusta. Yo no conozco otra actividad, no tengo hobbies, y desde que me acuerdo siempre ha sido mi mundo estar arriba de un escenario, ya sea en la tele o haciendo algo, pero yo lo disfruto mucho, venir a una entrevista, todo lo que tiene que ver con el mundo de la música me llena de alegría, ¿no? ¿Extrañas la tele? No, ya no. No, ya la tele ya no. Ya, la tele es para los chavos, para otros. Yo creo que hay otros espacios, creo que las redes están funcionando de un modo diferente. Lo que sí a veces me siento incómodo es de que ahora vales por la cantidad de seguidores. Las trayectorias ya no existen.
ahora una persona tiene más validez por el número que tiene de seguidores en sus redes. Entonces, si no trabajas en eso, pues te vas quedando en el lado oscuro de lo que la gente está visualizando, que es la cantidad de seguidores que tenga cada artista, ¿no? ¿Y tú cómo te llevas con las redes? Bien, me la refresca casi diario, pero me gusta poner cosas que sean motivo de contraste con lo que opina el público. Lo que sí trato de separar, la política hay que separarla totalmente, pues si no tienes nada que ver con ella ni meterte en chismes. Y lo sí me gusta es confrontarlos para divertirnos, pero es muy cruel, los haters que no, le dicen, ¿cómo no? Son de repente así te toca. Fíjate que hace algunas semanas me invitaron a un evento que fuimos con mi querido amigo Juan Hernández, que está aquí conmigo. Fíjate que fuimos a la inauguración de este lugar de Durazo, ¿cómo se llamaba? Donde fuimos en Guerrero. El Partenón. El Partenón. Lo reinauguraron. Es una casa cultural, es una cosa fenomenal, impresionante. Ahora te das cuenta, ya que está terminado, se da uno cuenta de lo que es ese lugar, ¿no? Fuimos a cantar ahí y se me ocurrió, estábamos con la Sinfónica, es la Sinfónica de Acapulco, no la de Guerrero, porque yo siempre pensé que las sinfónicas eran de cada estado, pero no, esta es Sinfónica de Acapulco, alguna razón tendrá. Y se me hizo fácil cantar con la gobernadora, porque estaba ahí ella cortando el listón y yo sabía que ella cantaba, se me hizo fácil cantar con ella. Lo que yo no sabía es que estaba tan incendiado el país, digo la ciudad, pero, y el estado, y entonces me ponen a mí en las redes como que yo había cantado olvidándome de lo que está pasando en Guerrero, ¿no? Yo nunca había sentido tanto traqueteo en mi cuenta, pero estoy diciendo que yo no había visto miles y de repente pasaron a millones de cosas que me decían que no estaban de acuerdo, que por qué había yo cantado con ella, ¿no? Me dio una lección muy grande. Primero, preguntar cada vez que quiera yo cantar con alguien cómo está el estado, ¿no? Porque he cantado con todos. Uh-huh. Me ha tocado cantarles a todos los... aquí está Juan y te lo puede decir. He cantado con todos los gobernadores, les he cantado a los presidentes. Y siempre lo hago como una parte del espectáculo, para que la gente se sienta en confianza. Pero ahí vi la dimensión de las redes. Ni siquiera cuando se me olvidó el himno nacional, había sentido tanta fuerza de lo que es cuando la gente está en contra de algo, ¿no? Sí, pues se llama hate porque es odio el que sueltan. Pero y no... destrozan, te ponen en un paredón y es y no puedes contestar porque eres muy pequeño para el volumen tan grande de personajes que se suman a la primera persona que publicó el primer ataque, ¿no? Pero ahí me di cuenta que hay que aprovechar las redes en otra forma para dar la oportunidad de hablar de lo que a ti te gusta, que es la música, ¿no? Claro, que eso es algo que en donde sí tienes voz, voto y... Pero pues, todos los días se aprende. Sí, claro. Yo volteo y son más de 40 y tantos años que he estado en la industria de la música y del espectáculo y me sorprendo cómo cuando tú crees que sabes todo, no sabes nada. Tienes que volver a empezar todos los días. La vida te da sorpresas como esta y como las que pueden... Como las que puedan venir. Y hoy te traje un regalo que me lo dio ayer mi papá para ti. ¡Ay, de verdad! Este es el libro que mi papá escribió, lo último que él... ¡Hijo, qué maravilla! ¿Te acuerdas que estuvimos ahí en casa? Sí, claro, estuvimos en casa y todo. ¡Qué espectacular! Marco Antonio Muñiz, un ícono de México, un ídolo de México... Por amor. Es para ti. Ah, muchas gracias. Lo que le dije, que venía contigo y me dijo, pues llévale un regalo de parte mía. Oye, qué maravilla, caray. Dale un beso y un abrazo. Muchas gracias. Con muchísimo respeto y cariño. Es un libro que habla sobre su vida artística desde que llega a la Ciudad de México. Bueno, desde que nace, ¿no? Pero está muy bonito. Es un libro para leerlo ahora en esta temporada de Navidades. Vas a estar en La Maraca el 31 de diciembre. Mucha chamba, Coque. Gracias a Dios. Fíjate que todo el año ha sido muy bonito, ha sido un año de muchas sorpresas, Jesse. Y de repente salen cosas y otra. El año que viene estoy muy contento porque ya firmé con otra empresa de discos. Duré muchos años en Universal, en este cambio de la pandemia y todo.
tuvimos que parar, salió un disco justamente un poquito después y pues me dijeron que había una oportunidad en otra empresa, entonces estamos listos para comenzar el año nuevo con un disco nuevo y hay algunas cosas que vamos, pero siempre con mucha ilusión de trabajar, man. Me gusta. Qué bueno, trabajar. Qué bueno, es esto que decías de al principio de la pasión que despierta en ti, el tema de que no tienes hobbies y solo te gusta estar en un escenario cantando, habla de alguien que realmente vive para lo que ama hacer, en este caso vive para cantar. Para lo que sea que tenga que ver con esto que es. Fíjate que yo recuerdo desde chavo cómo veíamos, cómo influían los shows de mi papá en la familia, ¿no? O sea, ahorita no se le puede despertar porque va a cantar en la noche. No puedes hablar con él ahorita hasta que termine el show. O sea, toda la vida de nosotros giró. El 31, tú cantas el 31 de diciembre. Siempre el 31 y algunas veces canté el 24, pero no fue de mi agrado. Me tocó ir a cantarle a un gobernador un 24 y no, bueno, sí, me dijo Santa Claus que fuera a recoger mi regalo ahí. Sí, claro. Pero, y otra vez en Acapulco, que fue una experiencia muy rara, porque cantamos en una de las casas que decían que era del Shah de Irán. Ah, ok. En una casa con una cascada hermosa y cantamos en la sala para 6 personas un 24 de diciembre. Pero no, después de eso ya no. Pero el 31 es sagrado. Como que son... O sea, tu familia ya saben que el 31... Bueno, el 10 de mayo, el día de los novios. Si hay una boda y ese día y yo, pues, mando el regalo y no voy. Claro. Fui a la mía porque tenía que ir a firmar. Tenías que ir, sí, ya no hay ni cómo. Okay. Pero me tocó trabajar un día antes y un día después. Mira, te van a saludar muchísimo la gente de Guadalajara. También te mandan un abrazo de Mérida, Yucatán. Tan bonito, ¿verdad? Mérida. De Veracruz. Ahí estuvimos y vamos. Boca del Río, dice aquí. Ah, el lugar más bonito de ahí, del puerto. Sí, sí, sí. Qué bonito está el puerto. Ya hace un buen rato que te vas a llevar una sorpresa, se van a llevar una sorpresa. Porque muchos años estábamos siempre con la idea de que hay que ir para Acapulco, Zihuatanejo y Mazatlán y todo. Pero Veracruz es un lugar hermosísimo, el puerto está hermoso y la comida es una locura. No, es una locura. Son los reyes de la comida. ¿Cuántas canciones te sabes, Coque? Pues muchas, sí. Mira la risa del maestro Juan. ¿Cuántas? Chorrocientas. Así que tú digas, en un show voy a cantar todas las canciones que me sé, ¿qué duraría? No, jugamos a que yo, porque eso me lo enseñó Polo Polo. Él decía, si no me la sé, me encuentro. Él hacía en su show eso. Y entonces cuando de repente está muy fuerte, porque uno sale a un escenario con las ganas de divertir al público. Mentira que sales a demostrar algo o a poner modas o imponer tus canciones. Sales a que el público se vaya feliz. Mi objetivo en un escenario es ríanse, diviértanse, que yo vengo a pasarla bien, si ustedes quieren, ¿no? Y de repente ves que no reaccionan y entonces hay una fórmula muy buena. Tú dices, si no me la sé, me encuero. Y la gente se vuelve loca porque la verdad lo que quieren es verte encuerado. Oye, pero sí, yo me imagino que debe ser una rocola viviente. Pues no rocola, pero por lo menos... Porque, no porque le pongan dinero, sino porque sabes muchas canciones. ¿Qué canción me salvó hace poquito que fuimos a cantar a Acapulco? Un 31 fue. En Acapulco, en una casa, en una fiesta. Y entonces dijo el señor, porque le dije, la que usted quiera le canta. ¿Sabes cuál me pidió? ¿Cuál? La de Danny Flow, la de Martillazo. ¡No! ¿Y qué crees? ¿Sí me la sé? ¡No! No, pero ahí no la puedo cantar, pero si no te la cantaba. Pero ahí sí se sorprendió el señor y me pagó lo mismo que por lo que me contrató. Me dijo, si se sabe la de Martillazo en el... te pago doble el show. Y me pagó doble. Sí, sí, sí. Y yo por eso amo a Danny Flow. Ha sido muy padre la vida conmigo. Me ha dado cosas lindas. Estoy en un momento... voy a ser abuelo, Jesse. Ya está mi hija, está con 7 meses. Yo volteo y digo, quizá no tenga la fama o la popularidad de la gente que está abriendo camino o que está en los mejores lugares, pero me ha dado de todo esto. Entonces yo me quedo
con esta linda historia de tantos años, ¿no? Soy una, sí, una colcha que ha trapeado muchos lugares, ¿no? Mira, miren lo que genera el Coque, que hasta de la competencia nos están viendo. Un saludo allá, gracias, compañeros de la última letra del abecedario. Qué bueno, están conectados. Onda, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Oye, Coque, dicen por aquí, me encanta Coque Muñiz, me parece una persona sencilla y amorosa, bendiciones. Ella es Alicia Bernardette, saludos y un abrazo. Roberto, le encantas a mi esposa. Mira, pues preséntamela. Coque querido, me muchas gracias. Muchas navidades, ¿sí? Pero una noche buena sí la voy a hacer. No, hombre, claro. Muchas gracias. Quiero agradecer a Juan Hernández. Querido Juan, querido maestro. Es uno de los músicos con los que he trabajado que más orgullo he sentido cuando le brindan esos aplausos, porque es un cuate que toca una guitarra y un excelente compañero. Y todos mis compañeros con los que trabajo tienen muchos años conmigo. Gracias a ellos podemos estar en un escenario. Pues, Coque, que el maestro, gracias por estar acá. Qué gusto tenerte cuando quieras, Coque. Te quiero mucho y igualmente. Te mando saludos a Axel, mi esposa. Ay, Axel, querido. Y de Guadalajara, sí, siempre. Y Luli de allá. Sí, de... Luli, mándale un abrazo con muchísimo cariño. Ojalá que se repita esa comida. Hay que, sí, hablarle a Roa. Sí, hay que hablarle a toda la banda, a toda la bandera, para juntarnos. Yo te agradezco mucho porque sé que es un espacio muy, muy disputado el que tienes, y que me des la oportunidad, te lo agradezco mucho. Bienvenido siempre, Coque. Gracias, amigo. Gracias, amigo.